Nunca será suficiente lo que hagamos por Palestina, compañero, compañera. Y cuando hablo de Palestina, hablo de la historia, tierra sagrada para el pueblo cristiano, el pueblo judío y el pueblo musulmán. La tierra sagrada de Palestina que vio nacer al enviado de nuestro Señor, de nuestro Dios, al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Palestina, Jesucristo fue palestino y será palestino por siempre. Fue hijo de judíos y palestino y fundó el cristianismo como la buena nueva de esperanza para la paz, para la humanidad. Dolor es lo que uno siente. Dolor ante la muerte, ante la masacre, ante la campaña. Lo que hay contra Palestina durante casi un siglo es una guerra de exterminio. Quieren exterminar al pueblo palestino, quitarle hasta el último palmo del territorio que históricamente le pertenece al pueblo palestino y exterminarlo. Y el concepto de los que bombardean, del gobierno de Israel, de la cúpula empresarial corrupta, militar, que dirige Israel, el concepto es de exterminio. Por eso no les importa matar niños, mujeres, hombres inocentes, no les importa bombardear en la madrugada, lanzar bombas de racimo, no les importa nada, porque su guerra es para exterminar al pueblo palestino, que desaparezca de la faz de la tierra palestina. Y no ha sido así en casi un siglo, ni será así, porque los pueblos del mundo estamos con Palestina hoy, mañana y siempre estaremos con Palestina. Da mucho dolor, Miguel Ángel, e impotencia. No de ahora, desde siempre, desde que tuvimos conciencia. Yo recuerdo por allá, por 1978, muy jóvenes, tuvimos conciencia del drama palestino. Y luego con nuestro comandante Chávez, cuando lo acompañé como canciller, no hubo un foro internacional donde no lleváramos la causa palestina. Recientemente estuvo el presidente Mahmoud Abbas, hace apenas 7 semanas aquí en Caracas, y firmamos documentos de cooperación en salud. Estamos construyendo un gran centro oftalmológico de la misión Milagro en Palestina, nosotros, Venezuela. El ALBA está construyendo allá un centro oftalmológico. Firmamos convenios energéticos para llevar petróleo venezolano aquí de tierra heroica de Bolívar allá, para darle servicios energéticos al pueblo palestino. Y qué dolor que se repita una masacre se repita contra el pueblo inocente, el pueblo sufrido de Palestina. Lo que hay en desarrollo, compatriotas, es una guerra de exterminio. Esto no es una guerra de religiones que tratan de chantajear, no. Nosotros respetamos al pueblo judío, respetamos la religión judía. La comunidad judía en Venezuela tenemos extraordinarias relaciones de respeto. Esto no es una guerra de judíos contra musulmanes o contra cristianos, no. Esta es una guerra del poder financiero, militar, mediático del capitalismo mundial por apoderarse de la tierra de Palestina y exterminar al pueblo palestino. Es muy doloroso. Yo a lo primero que llamo a repudiar el bombardeo con bombas de racimo y el asesinato de decenas de niños en la franja de Gaza es al pueblo judío del mundo entero, que se alce la voz del pueblo judío a repudiar esta masacre contra el pueblo palestino de Gaza. Ahí entre ese pueblo palestino de Gaza hay cristianos, musulmanes, hay toda la diversidad religiosa, cultural. Es lo primero que yo llamo. Y llamo en segundo lugar a los pueblos y a los líderes árabes. ¿Hasta cuándo van a ver con desidia la muerte de sus hermanos palestinos allí en la región árabe? ¿Cuándo va a despertar los pueblos árabes y los líderes del mundo árabe? ¿Cuándo van a despertar y van a levantar la voz de dignidad en defensa de Palestina,
Ya basta de comunicados oficiales y de protocolos internacionales. Hay que actuar para perseguir y condenar a los asesinos del pueblo palestino. Lo digo como presidente y lo dije como canciller. Ya basta. Se contentan algunos gobiernos en sacar un comunicado oficial. Me perdonan el tono de voz, pero es que por dentro habla el dolor de ver la impunidad con que se masacra al pueblo palestino y cómo algunos se acostumbran a la muerte y otros, por cobardía, solo se acostumbran a sacar un comunicado oficial. Ya, listo, despachado el tema. Condenamos los bombardeos, ya listo, estamos muy preocupados. Preocupados están los niños que han perdido brazos, que han perdido las piernas, que han perdido la vida. Preocupados hasta ahora están los niños que no saben a qué hora van a caer las bombas de racimo, prohibidas por las convenciones internacionales. Ya basta entonces, Venezuela, la Venezuela de Chávez, la Venezuela bolivariana, levanta su voz para condenar la masacre contra el pueblo palestino y exigir justicia a la Organización de Naciones Unidas, exigir justicia a la Corte Penal Internacional, exigir justicia, justicia, ya basta de tanta masacre. Hay que trabajar por la paz, por la paz. Además, Miguel Ángel, siempre nosotros abogaremos por el reconocimiento del Estado palestino, libre, independiente y democrático. Ya el Estado palestino forma parte de la Organización de Naciones Unidas con derecho solamente a participar en los debates a voz, pero todavía no a voto. Abogamos porque los pueblos del mundo le demos al pueblo palestino el derecho a formar parte su Estado libre y democrático de la Organización de Naciones Unidas. Y además abogamos porque se retomen, muy pronto se retomen las negociaciones de paz, se haga justicia y se retomen las negociaciones de paz y se reconozca el derecho del pueblo palestino a vivir en las tierras ancestrales, en donde han vivido por miles de años en paz. Es como que si vinieran de pronto vinieran una potencia X y quisiera ocupar Venezuela, y Venezuela, que ha sido Venezuela por siempre, le pongan el nombre X y nos saquen a los venezolanos, pues, y nos masacren década tras década, nos masacren generación tras generación. Eso es lo que le ha pasado al pueblo palestino. El pueblo palestino tiene derecho a vivir en sus tierras ancestrales y vivir en paz. Y los primeros que tienen que reconocer el derecho a la vida, los primeros que tienen que estar en contra de los campos de concentración, de los bombardeos, de la tortura, es el pueblo judío, que pretendió ser exterminado por los nazis, por Hitler, por la ultraderecha del capitalismo en la década de los 40, fue perseguido y contó con la solidaridad del mundo entero, el pueblo judío. Con esa solidaridad y a nombre de esa solidaridad, yo invoco al pueblo judío para que se levante contra la masacre. Una y mil veces tenemos que invocarlo, porque más temprano que tarde, en ese lugar del territorio del Medio Oriente, que es Palestina, tendrá que haber la convivencia en paz del pueblo palestino, cristianos, musulmanes, y del pueblo israelí judío, más temprano que tarde, a la corta o a la larga. Por eso es que nosotros, Miguel Ángel, con tu pregunta, expresamos nuestra posición firme, categórica, apasionada y justa. No podrán decir una sola palabra de la posición del gobierno bolivariano vinculado a la mentira ni a la injusticia. Nuestra posición internacional sobre el tema palestino es una posición justa y que va en la línea de nuestro comandante Hugo Chávez. Esta es mi respuesta, Miguel Ángel, apasionada, adolorida. Ya basta ya, me sumo a la campaña, ya basta ya. Y rescato lo que han hecho por Twitter, miren lo que voy a mostrar aquí.
También me sumo a la campaña. ¿Ustedes se acuerdan del SOS aquel hipócrita? De los tarifados, de los mercenarios que iban por el mundo diciendo, ¿sos Venezuela? ¿Ah? Y querían presentar a Venezuela. ¿Qué dicen los hipócritas que sacaron sos Venezuela del caso Palestina? ¿Ah? ¿Sos Palestina? Vamos a ver si se atreven, pues. Algunos artistas tarifados por allí que salieron a hablar de nuestra patria venezolana. ¡Sos Palestina! Vamos a lanzarla con fuerza. Bueno, queridos compatriotas, Miguel Ángel, te vuelvo a dar el pase. ¿Qué más nos tienes por allí?